Bueno, y vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a ver un nuevo papelón de nuestro amigo Gustavo Sánchez a bordo del kayak. Ahí está el relator. Estamos aquí reunidos en un evento tan importante donde nuestro kayakista Sánchez, un ser distinto de la odontología, se está preparando para competir en... Ahí va, ahí se empieza a sentar. Sí, correcto. Parece que lo están preparando para el Apolo 5. ¡Ole! ¡Ya empezó el primer show! ¡Primera caída tenemos! ¡Palmioto! Sí. ¡Usted vaya anotando las caídas! Parece ser que tiene problemas de tenida nuestro kayakista Sánchez. ¡Ahí va por el segundo intento! Están poniendo un sobrepeso, parece... Si no condice este sobrepeso, va Palmioto. ¡Ole! ¡Otra caída más! Esto está complicado, ¿eh? Ahí parece que lo pudieron ubicar. Se sentó Sánchez. Se sentó en el kayak. Atención. ¿Qué opinan los familiares directos? ¿Se podrá subir o no? Yo creo que el Mar del Plata Kayak Team está muy bien. Está haciendo los primeros intentos. La BTV tiene problemas de tenida. Vuelvo a insistir. ¡Otra vez al agua! ¿Qué pasa? A ver, la familia, ¿qué opina? No, faltan las velas de Benvenuto que rompieron con el lechu. Capaz que le falta propulsión a eso. Pero ya bate. Che, a la tercer caída le tiran la toalla, ¿no? Tírenle un cabo. Es una cosa de locos este Gus. A ver, ¿qué opina la...? La viuda de Sánchez, que acá los amigos se divierten con mi marido. ¿Cuál es el problema por el cual no puede hacer...? Yo vengo acá a poner orden un poquito, porque lo quieren ahogar a tu padre, querido. A ver, la hinchada de la familia Sánchez. Ahí va otro intento, ¿eh? Ahí va. Che, ¿no será el kayak chino que compraste? Es un kayak de oferta, te aclaro, ¿eh? En un mar calmo se está tratando de imponer Sánchez en esta contienda. Ahí está, ¿eh? Ahí está, lo tenemos arriba, Sánchez. ¡Qué jugador! Agarró viaje, ¿eh? Siempre te alentamos. Estuvimos con vos desde un primer momento. ¡Grande, Sánchez! Sabíamos que no nos ibas a defraudar. Siempre te tuvimos fe. Ahí está. ¿Cómo era que decía? ¿Tarea cumplida? Sí. O venir a perder la vida acá, ¿no? Ahí vienen los dos. Estos son los socorristas de parte del equipo. A ver, los socorristas, ¿qué opinan? Del equipo del kayak número 44 de Mar del Plata, Dakar Team. Yo te digo que Sánchez está remando con las palas al revés. Es decir, en técnica dos le pongo. Después, está muy alto, no me puedo subir. Y pone la colita así, se sube y te da vuelta. Y ahora está yendo a toda velocidad, Sánchez. Pero le chuve, venir a perder la vida acá, no, mi marido, no. Firmámelo a Sánchez yendo a toda velocidad. Allá lo tenés. A toda velocidad, ¿eh? Mirá. ¡Qué jugador! Pero la cámara se me va para otro lado. Atención, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es el club de fans de Sánchez Kayak. Bueno, la familia tiene que estar contenta porque lo ha logrado. ¡Sánchez! La gente de Pinamar aquí aplaudiendo. Toda la hinchada. Extraordinario. Ahora el problema del hecho va a ser sacarlo. Sí, eso va a ser otro capítulo. ¡Por favor! ¡No! ¡No vuelve más! Aprovechó y se raja, Vivian. Estamos tratando de enfocar a Sánchez, pero se nos cruzan cosas que se hacen inevitables. Siempre lo mismo. Las curvas peligrosas. Las curvas peligrosas del Dakar. Allá se lo ve a Sánchez, lleno de gloria. Ahí está Betty, a ver un comentario de Betty. A ver un comentario. Volver rápido.
rápido, a ver si podemos avanzar nosotros. Vos no podés, dale, Gus, apurate. Parece que no podía doblar y se nos iba para el África, Gus. Ahí va. Equipo de rescate, equipo de rescate. Ahí va el equipo de rescate. Ahí va el equipo de rescate. Ahí vuelve Sánchez. Ahí vuelve Sánchez y levanta los brazos triunfalistas. Allá está Sánchez. ¿Qué dice Sánchez? ¿Cómo fue esa experiencia? Realmente el Limuel, buenísimo. Lo perdí a Dante en un momento, pero me encontré a Omar en otro. Impecable. En lugar de Alina de Fox Sport, el reportaje te lo hace Mario de Mar del Plata. No, realmente olas muy duras. Tres o cuatro metros, el agua muy salada y la densidad térmica muy. ¿Y cómo se sintió ante el oleaje, al bravo oleaje? No, bien, pasé la primera con tubo, la segunda también y la tercera pude barrenar. Fue mejor la cazuela de marisco anoche. Hay mucha interferencia de imágenes. Está preparada la señora Betty para su incursión kayakística. Parece el torero Dominguín, parece. Pepe Luis. Dale. El torero Dominguín aquí, me gusta la guasa, la chunga y el pitorreo, anda. Está tratando de subir Betty en alta mar. Mirá cómo se ríe Luca. Subió Betty. ¿Cómo la dan vuelta? No. Este Luca, mira, Betty por ahí. Extraordinario. ¿Esto para dónde va dedicado, Mario? Esto va para Australia, ¿no? Sí, correctamente, Melbourne, San Kilda. Atención, Melbourne. Guarda que viene una olita. ¿Dónde fue a parar Betty? Allá está. Eso. Este para la barra de Albert Park, sí. Sí, señor. Acá estamos, en el mejor día de la temporada. ¿Y Georgie? ¿Y Georgie dónde anda? En la clínica, Georgie. Me parece que un poco de clínica y un poco de River, ¿eh? Total. El millo lo puede. Un poco de cada cosa. Los tres miran. Subir a Sánchez y a Betty en un mismo día. Es superior. ¿Cómo te reías de la punta de calle ahí con Betty? Trabajo pesado. ¡Qué bueno! ¡Flipaste justo! No, sí. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Un juego de niños! Después de un Dakar, de dos Dakar, esto es un juego de niños. Acá viene Betty con la sandía atómica. ¡Qué grande! El servicio 5 estrellas acá, Mirá. Buenísimo. Con la fruta servicio 5 estrellas. Sí, una cosa de loco. A ver cómo sube Barbeta. La ayuda. Me parece que va a haber vuelco. Parece Sánchez subiendo al kayak. Ahí va. Ahora sí. Subió a la nave. Vado a bordo, Barbeta. Ahí arrancó. Qué jugadora. Se ve que ha kayakeado.
llama Calzado San Juan, en la esquina de San Martín y San Juan. Bueno, vamos a hacer un reportaje a Lucas, levanta todo, es un tipo pesista por antonomasia. En el calle ha cargado tres elementos juveniles de muy buen porte y Lucas va a tener la palabra. A ver, Lucas. Sí, sí, fue una jornada difícil. El mar estaba muy, muy, muy salado, estaba muy pesado el agua. Llevamos varios pasajeros. Ahí, Lucas. Sí, correcto. Soy el rey de la mar, tiburón, el que te come a ver. Ahí va Rocío tratando de subir al calla junto a Agustín Sánchez Arriz en su día de Franco en el trabajo. Ahí viene, ahí viene. Bien Sánchez, bien Sánchez. Está subiendo Sánchez. Sánchez la tiene, claro. Hijo de tigre. Mira Sánchez. Se le trabó la rodilla. Se va a ir al agua, ahí hijo está, de tigre. Sánchez arriba, a ver. Muy también. Bien. Ella llegó al tiburón. Con el viento. 140 kilómetros por hora, De ráfagas. Viento, arena, piedra. El viento empezó a soplar y se rajó todo el mundo, Soy el rey de la mar, tiburón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el viento, Agustín? ¿Qué pasó? Forma Calzado San Juan, en la esquina de San Martín. Mirá lo que es el mar, ¿no? O sea, mirá. Un Sánchez que anda bien y el mar me saca, ¿no? Pero por fin un Sánchez que juegue. La llevé a Robo, la llevé a Agus. Hice más que nada un tour. ¡Qué jugador! Vaya de aquel lado, usted también armó el tour. ¡Qué grande! Acá tenemos los ganadores de la jornada. Ahí está. Lucas Mira, Agustín Sánchez.